Ya, empezamos acá. El sexo dice: si el sexo es F, entonces aparecerá femenino, en caso contrario, masculino. Igual sí. Sí. El sexo que está por acá es igual a F, entre comillas, F. Si esto es verdad, debe mostrar. Si es F, femenino, ¿no? Entonces, femenino. De lo contrario, masculino. Ahí está. Miren, ahí están, jóvenes. Miren bien, tomen nota para que ustedes puedan ayudarse en la práctica. Enter y copiamos. El estado civil dice si es ese soltero, si es el casado, si es de divorciado y si es V viudo. ¿Cuántos sí debo usar? Tres. Tres sí. ¿Ya? Lo voy a hacer acá arriba. Hazle clic. Siempre cuando la fórmula tú sabes que va a ser grande, entonces hazle clic, luego te vas acá arriba y empiezas. Sí. Del estado civil es igual, entre comillas, C. S primero dice, ¿no? Si es S. Entonces, entre comillas, casado. Caso contrario. Sí. El estado civil es igual. A ver, el otro es. No, si es soltero, ¿no? Vamos a colocar soltero. Si es. C casado, entonces, entre comillas, C, coma, entre comillas, casado. De lo contrario, viene el otro sí, si es D, divorciado. Entonces, si el estado civil es igual a D, si es igual a D, divorciado. De comillas, divorciado. De lo contrario, viudo. Entre comillas, viudo. Y cerramos tres paréntesis. Entonces ahí hemos, a ver, vamos a leerlo nuevamente. Si es ese soltero, si es ese soltero, si es ese casado, si es de divorciado, por último, viudo. ¿Verdad? Ese es el estado civil. Miren bien esa fórmula. Enter. Vamos a copiar. El cargo. Si es del área 1, será gerente general. Si es del área 2, será técnico. En caso contrario, obrero. ¿Cuántos sí debe usar? Dos. ¿No? Si trabaja acá con el cargo, no es. A ver, voy a colocarle, voy a cambiarles área. Según la indicación, esto es área. ¿No? Y calculamos el cargo con el área. Igual sí. Si el área es igual a 1, dice. Si el área es igual a 1, coma, entre comillas, gerente general. Gerente general. Si es igual a, el cargo es igual a 2, entre comillas. Técnico.
De lo contrario, obrero. Ahí está. Son dos sí nada más, ¿no? Si es uno, gerente general, si es dos, técnico, y caso contrario, obrero. Ahí está, y lo copiamos. Miren bien la fórmula. Ahí está, ¿ya? Miren bien la fórmula, jóvenes. Listo. El sueldo dice, si es del área 1, ah, no, acá está. Su cargo, si su cargo es gerente general, se le pagará 2.000. Entonces vamos a colocar acá. Igual, puedes hacerlo con el área. O en todo caso, puedes también hacerlo con el cargo, así. Pero acá lo tienes que comparar así, entre comillas. Gerente general. Si es gerente general, dice que es 2.000. Si es técnico, 1.500. Otro sí. Si es técnico, entre comillas, técnico, con tilde le hemos puesto. Técnico, le hemos puesto tilde, creo que no, a ver, vamos a ver, de aquí lo voy a revisar, ¿eh? Si es técnico, 1.500. De lo contrario, 800. Y cerramos con dos sís, a ver. Voy a copiarlo vuelta, ¿eh? Porque parece que no lo he copiado, ahora sí. Entonces ahí miren la fórmula, anoten, dice si es gerente general, 2.000. Si es técnico, 1.500, de lo contrario, 800. Bonificación 1 dice, será el 10% de la cuarta parte del sueldo. Ahí no hay ninguna condición. Simplemente colocamos igual. 10% por el sueldo entre 4. Así. Esa es la bonificación 1. Entre 4. Copiamos. Dice, acá sí hay un I. Acá es una fórmula grande. Dice, si es del sexo masculino y de categoría A, 10% del sueldo, dice. Entonces colocamos igual, sí, y empezamos con el primer valor lógico. Dice del sexo masculino, sexo igual a M. Coma. Y de categoría. Categoría igual a. Cierro el I. Coma. 10% por el sueldo. De lo contrario, viene el otro sí. Si es del sexo masculino, nuevamente sexo igual a M. A ver, pero acaba el I. Coma. Si es del sexo masculino y de categoría B, categoría igual B. Cerramos el I. Entonces, 8% del sueldo. 8% por el sueldo. Viene el otro sí. Otro I. Si es del sexo femenino. Igual a F. Coma. Y de categoría A, categoría igual a, cerramos el I. Entonces, que si es verdad, 6% del sueldo, 6% por el sueldo.
Caso contrario, otro sí. Otro y. Si es del sexo femenino de categoría B, si es del sexo igual a F, entre comillas, coma, la categoría igual a B, cierro, si esto es verdad, 4% del sueldo, 4% por el sueldo. De lo contrario, 2% por el sueldo. Cerramos cuatro paréntesis. Hay uno, dos, tres, cuatro sí. Cuatro sí. Mira bien la fórmula. Es una fórmula que está utilizando sí y el y. Bien, enter, miren bien. Enter y ahí tenemos el resultado. Bonificación 3 dice que es 3% del sueldo, no hay ninguna condición, entonces directamente 3% por el sueldo. Ya está. Total bonificaciones es igual a la suma de las tres bonificaciones. Así. Ya está. El descuento 1 dice que es aplicar descuento de 5% de la mitad del sueldo. Igual 5% por el sueldo entre 2. Descuento 2. Aplicar, dice, un descuento si el monto pasa a los 900. Acá hay un sí. Igual sí, dice, si el monto pasa a los 900. El monto se refiere, el monto se refiere al sueldo, ¿ya? Al sueldo. Si es mayor a 900, dice. El 20% del exceso, dice. Entonces ahí colocamos. Entonces el 20% por. El 20% del exceso tendríamos que restarle los 900 al mismo sueldo. Al sueldo menos. Si es mayor. Si es mayor. El sueldo menos 900. De lo contrario, esto tendríamos que colocar paréntesis. Para que primero reste este, que quede la. Profesor, ha puesto 105 en vez de 20%. Allá, acá. 20% de la diferencia o del exceso es una resta de los del sueldo menos 900. Caso contrario, cero. Así sería. Y ahí dice, ¿no? Si el sueldo es mayor a 900, el 20% del exceso, de la resta del sueldo menos los 900. Ese es el exceso, lo que queda es el exceso. De lo contrario, cero. Miren bien la fórmula, jóvenes. Miren bien la fórmula. Ya está. Si sale cero, no significa que está mal. ¿Ya? Es porque si es falso, sale cero, pues, ¿no? Si es falso, sale cero. El 3%, el descuento 3 dice que es 5% del sueldo. Entonces colocamos acá igual 5% por el sueldo.
y listo. Total descuento es la suma de los tres descuentos. Listo. Y el neto sería el sueldo más el total bonificaciones menos total descuento. Listo, joven. Ahí tenemos. Todo lo le damos formato moneda. Ya está. Y ahora viene la estadística. Hay dos cuadros estadísticos. Promedio de los netos. El neto es este de acá, pues, ¿eh? Este rango. El rango es X9, X19. Si te piden el promedio de los netos, tú colocas igual promedio. Voy a escribirlo, como está muy lejos, mejor lo escribo X9, X19. Así sería. Ya está marcado. Función promedio. Luego nos dice total de los netos, igual suma X9, dos puntos, X19. Ya está. Cantidad de empleados del sexo femenino. Contar punto sí. Igual contar punto sí. El sexo. Coma. Entre comillas. F. Va a contar las F. Ya está. Cantidad de empleados del sexo. Ah, número de empleados, dice acá. Acá me he salteado. Número de empleados contará. Y damos el nombre del apellido, puede ser el código también. Así. Cantidad de empleados del sexo femenino, ahí sí, contar punto sí, el sexo, coma, y el criterio sería F. Ahí está. Miren bien, jóvenes. Cantidad de empleados del sexo masculino, igual contar punto sí, el sexo y coma y entre comillas la M. Bien, jóvenes, hasta ahí te voy a ayudar, ¿ya? Hasta ahí te voy a ayudar, existe. Quieren que les muestre una fórmula, de repente no lo vistes, no lo apuntaste, avísenme. El resto ya puedes hacerlo tranquilamente, ¿eh? Aquí cuando te dice cuántos solteros y casados hay, dos veces contar puntos sí, solteros y casados. Así, miren, voy a hacer eso. Igual, contar puntos sí. Coma, entre comillas, S. Cerramos más. ¿Cuántos solteros y casados hay?
más contar puntos sí, nuevamente el mismo rango, coma, entre comillas, C. Y cerramos, así. Igualito, ¿cuántos divorciados y viudos hay? Igualito. ¿Ya? Ahí te doy el ejemplo, anótalo. Bien, jóvenes, ¿alguien quisiera hacer una pregunta? Les voy pasando el segundo video para que ustedes puedan repasarlo. Ahí está. ¿Alguien quisiera hacer alguna pregunta? O que le demuestre de repente un resultado, algo, una fórmula. Hemos hecho acá una gran variedad de fórmulas que hemos tenido que resolver. Y acá hay una estadística sencilla donde vamos a aplicar promedio, suma, contar puntos sí, contará, max, min. Nada más, ni siquiera hay sumar sí ni promedio sí. ¿Alguien quisiera hacer una pregunta para ya finalizar esta tercera reunión y darte un tiempito para que me vayas? Estos ejercicios son para hoy día, jóvenes. Para hoy día, ya no hay mañana, pasado, ya no, ya. ¿Ya?